La imagen que observa no es el de un lugar cualquiera. Es una clara escena de lo que son capaces las organizaciones de trata de personas en La Rinconada, un lugar recóndito en la región Puno. En ese lugar, menores de edad, en su mayoría escolares entre 15 y 17 años, viven para sus tratantes. Estas organizaciones las mantienen cautivas y las usan como imanes humanos para atraer a mineros quienes han hecho del consumo del alcohol y la práctica del sexo con menores un mito para conseguir oro. Es la primera vez que una cámara escondida ingresa a esta zona. Ser descubiertos supondría ser víctimas de linchamiento, porque aquí no hay autoridades que impongan orden y que a su vez combatan a estas organizaciones que, según cálculos de las autoridades locales, mantiene cautivas a más de 1.500 menores traídas de sus campos con engaños. Este tema, si bien es cierto, tenemos conocimiento de que existe, ¿no? Pero es como que estuviera invisible, puesto que no se ha abordado de la forma, digamos, con medidas concretas para poder ir combatiendo y erradicar un flagelo tan grave como es la trata de personas. El hecho de que nuestra región, por su peculiaridad, ¿no?, de la extracción minera y de estar ubicada en frontera, hace que este digamos, peligro social sea grave. La Rinconada es un asentamiento minero sobre los 5.500 metros sobre el nivel del mar, cuya población se encuentra ubicada en las faldas de un nevado que lleva el mismo nombre. Para llegar a ese lugar se requiere viajar desde la ciudad de Juliaca, 210 kilómetros, por una vía que en la actualidad está asfaltada solo hasta el kilómetro 150. Luego, el viaje continúa por una trocha en mal estado. Más del 90% de la población vive directamente de la extracción del oro, de manera artesanal. El otro 10%, que lo representan las mujeres, se dedican al comercio. La Rinconada es un pueblo netamente minero y existe la idea popular que para traer oro, el minero tiene que ser mujeriego y borracho. Si la dama con la que el minero busca mantener una relación es menor de edad, se cree que es mejor porque dentro del socavón, el oro aflorará a la superficie mucho más rápido. Bueno, esa es una costumbre que tienen los hermanos mineros, ¿no? Dicen, bueno, si no tomo hoy día, mañana no saco oro, ¿no? De manera jocosa dicen, ¿no?, si no tengo dos mujeres o tres mujeres, no sale el oro. Bueno, son partes anecdóticas que tiene el minero, ¿no? Es una costumbre. Creencia, puro mito o superstición, las organizaciones de trata de personas montaron pequeños establecimientos donde las menores de edad expenden cerveza. Condicionan su compañía a cambio del consumo de cerveza y ofrecen sexo. Todo a vista y paciencia de una sumisa población que ha aceptado esa realidad sin mayores perjuicios. Se estima que en esta zona hay más de 300 establecimientos de expendio de licor que trabajan día y noche, sin ningún tipo de control. En cada una de ellas atienden un promedio de 5 menores, la mayoría en edad escolar. Se llama Jenny y es natural de Marangani, Cusco. Tiene 16 años. Aún debería estar estudiando, pero está aquí, trabajando como vendedora de cerveza, dama de compañía, y muy probablemente haya ofrecido su cuerpo seducido por algún egocéntrico minero. A toda esta zona se le conoce como la Casa de las Bebitas. Uno de los trabajos que tienen que cumplir las menores es captar comensales. Para ello se colocan provocativamente en la puerta de pequeños establecimientos de madera. Por un par de cervezas, cuyo valor es de 15 soles, las menores aceptan tomar con los clientes. El vínculo que da es un nivel aparente de amigos con quien pueden hablar de diversos temas. La continuidad de la conversación está sujeta a que en la mesa haya siempre cerveza. Después, ya se verá. Cuando los mineros llegan en grupos, existe un mínimo de consumo. Por cada tres damas, el cliente deberá comprar una caja de cerveza. Las mujeres permiten todo tipo de tocamientos siempre y cuando los clientes consuman cada vez más cerveza. Cuanto más consumo obtienen, más ingresos económicos perciben. En todo este negocio, quienes se llevan el grueso de las ganancias son los tratantes o dueños de los establecimientos. Ellos se encargan de abastecer de cerveza sus negocios. Para que la menor acceda a tener relaciones sexuales con el cliente,
Este primero tiene que haber consumido como mínimo una caja por persona. Luego tiene que cancelar 300 soles en la barra solo por su salida del local. El costo del servicio sexual puede llegar a costar 400 soles. Una vez sellado el trato, la pareja se pierde entre la gente. Otros, como este minero, toman a la mala a la menor y aprovechan el vacío del local para ingresar y dar rienda suelta a sus bajos instintos. Es casi imposible identificar a los tratantes. La mayoría no da la cara porque están detrás de las organizaciones de trata de personas. En el local Pasiones, uno de los más concurridos de la Rinconada, se puede ver a simple vista grupos de menores de edad que están a la espera de clientes. Es vox populi que la propietaria de este establecimiento es una mujer de nombre Vicky, pero nadie conoce su verdadera identidad. Quienes trabajan cerca de ella aseguran que solo envía a personas de su confianza para administrar el local. En algunas ocasiones coloca hasta dos personas de su confianza en la barra. Ellos se encargan de administrar todo el negocio y controlar el número de damas que trabajan. Según la policía, el 50% de las menores que trabajan en la Rinconada son de nacionalidad boliviana. Entre enero de 2010 y diciembre de 2011, de la Rinconada se logró recuperar a 6 menores de edad naturales de diversos poblados cercanos a La Paz, Bolivia. Este año no se ha recuperado a ninguna, así como lo oye, a ninguna. A raíz de que no hay un trabajo articulado, no se ha visto el interés de las instituciones como el Ministerio Público, la Policía, etcétera, es que se ha promovido, digamos, en coordinación con la Consejera Regional de Puno, que se trabaje una, que se constituya una mesa de trabajo. O sea, deje entrever de que hasta el momento hay una pasividad para combatir la trata en la Rinconada. Exacto, hay pasividad, las pocas víctimas que se han salvado son pocas, ¿no? Con lo que tenemos referencia que existiría. Hijita, ¿tienes cervecita? ¿Cuánto está? ¿Con compañía? ¿Con compañía? Si nos acompañan, es igual. Así es la Rinconada, un pueblo donde no todo lo que brilla es oro. El precioso metal no solo ha traído riquezas e ingresos para quienes se dedican a esta actividad, sino que también destrucción de la vida de cientos de menores que, víctimas de su inocencia, ahora son presas de las organizaciones de tratantes.